Perfecto. Hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar en este conversatorio y saludar a grandes amigos y pues, gente que admiro, la verdad, no escoba, a mi compañero y amigo, el entrenador Daniel Gómez León y René Manrique Sánchez. Me va a permitir leer una brevísima semblanza de su pues currículum, ¿no? Digo, entendamos, es muy breve por la trayectoria de estos dos señores. Y bueno, empiezo con Daniel. Daniel Gómez León es entrenador en jefe de la rama varonil de baloncesto. Como jugador, inició de 1997 al 2000 en la Heroica Escuela Nacional Preparatoria número 9, a la par en el representativo juvenil de la UNAM. De 2000 a 2006, pues está en la selección de Liga Mayor. Tuvo el honor de ser capitán del 2004 al 2006. Jugador profesional en la temporada 2008-2009. Y jugador del cuerpo Guardias Presidenciales, los famosísimos Centinelas, del 2009 al 2018. Como entrenador, entrenador de la Prepa 9, del 2001 al 2004. Y también estuvo al frente de los selectivos juveniles de la UNAM de 2002 a 2012 y selección mayor 2012 a la fecha. En su momento ahondaremos un poquito en esto. Por favor, Daniel. Así es, pues muchísimas gracias. Yo la verdad muy contento de tener esta oportunidad, de ponerme en contacto con ustedes y con todos los que nos están viendo para poderles platicar un poquito en dónde estamos. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Ahora voy con René. René Manrique Sánchez es maestrante en Ciencias del Deporte por la ENED, licenciado en Entrenamiento Deportivo por la ENED, Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, preparador físico y director técnico por la Femex Food, preparador físico y analista de rendimiento en el primer equipo del Club Universidad Nacional, nuestros honorables Pumas, preparador físico del equipo representativo superior varonil de Fútbol Asociación, también esto es lo que nos trae a colación, y pues bueno, nada más puede decir que tiene 20 años de experiencia en el entrenamiento deportivo. Pequeño. Por favor, René. Pues gracias, también es un honor, gracias por la invitación y siempre dispuestos a apoyar y estar sumando. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Claro, sí, saludos a los que nos hicieron la invitación a estar aquí ahora en este conversatorio, no, bueno, en este consultorio deportivo. Y agradecer a nuestros directivos, ¿no? Bueno, entrando ya en detalle, voy a seguir con esta dinámica de Daniel y René, ¿no? Daniel, entrando ya en materia. Tú eres el entrenador del equipo baloncesto varonil y 2019 lograste la hazaña de el ascenso a la División 1 con el equipo, ante equipos con una cantidad impresionante de becas que se dedican a hacer un buen reclutamiento, que pueden hacer muchísimas cosas con las que nosotros no vamos a competir, nosotros utilizamos otro tipo de cuestiones, ¿no? Adecuamos lo que tenemos y los talentos y adelante, ¿no? Entonces,
Por favor, coméntanos cómo fue esta preparación para lograr ese ascenso. Así es, pues como bien comentas, tenemos algunas pequeñas desventajas, pero afortunadamente esto no es trabajo de una sola persona, a mí me toca encabezarlos. Es un gran grupo de trabajo el que está detrás de esto, son muchos entrenadores, la doctora, psicólogo, es un gran equipo de trabajo que está atrás de este gran logro que se tuvo en lograr el ascenso a la División 1. Es un trabajo que inició desde hace 7 años con algunos chicos desde su proceso juvenil, que venimos trabajando, que me tocó la fortuna de brincar junto con ellos y recibirlos en el equipo de Liga Mayor. Y esto nos ayudó muchísimo a que se fuera conformando, se fueron sumando chicos que encajaron perfecto en el proyecto. Y la verdad es que fue un gran trabajo, nos costó mucho en 2017 en Mexicali, nos quedamos fuera por una canasta de último segundo, de esas que suenan en el aire. 2018 en Chihuahua, una jugada al final bastante polémica, y afortunadamente en 2019 regresamos con el equipo en esa temporada para enfrentar un nacional que nos dejó en donde creíamos y que merecíamos estar, que era estar en División 1, donde todos los basquetbolistas de la UNAM nos querían ver, y afortunadamente este grupo de chicos logró esa hazaña, un juego muy peleado en una semifinal contra que nos dio el pase contra Anáhuac Querétaro, pero afortunadamente logramos la hazaña. Y bueno, este año nos ha costado mucho trabajo adaptarnos a lo que es la División 1, pero lo estamos haciendo muy responsable, estamos trabajando muy fuerte, estamos haciendo que los chicos se vayan adaptando a esta parte sin dejar de pelear, sin dejar de defender la casa. Claro, claro, sí, importantísimo, ¿no? El recordar que, al final de cuentas, ¿a quién representas, no? O sea, sí. Esto pues, tiene que ser motivo de orgullo y esa es a veces la fuerza extra, ¿no? Perfecto. Y regresando ahora con René. René, pues tú estuviste al frente de la preparación física del equipo. Estás, ¿no? Pero bueno, en ese momento quiero llevarlos al 2019, donde nuestro equipo representativo de Fútbol Asociación Varonil logra la hazaña de ser campeones del CUT, y bueno, fue a finales del 18, ¿no? El campeonato del CUT, y después campeones de la Universidad Nacional en Mérida, ante unas condiciones climatológicas tremendas, ¿no? El reto no era sencillo. Y bueno, vamos, ¿cómo fue esta preparación física? ¿Cómo fue prepararlos, no? Sí, bueno, como comentaba Daniel, a mí me toca encargarme de la parte de la preparación física, pero bueno, esos dos logros en abril y en mayo del 2019, pues fue gracias a la participación de los tres que estábamos al frente del equipo, ¿no? De Enrique Gómez, de Carlos García y de su servidor. Y lo que intentamos fue, desde que nos sumamos al equipo, es regresar a esa mística que tiene el equipo representativo, ¿no? De ser alguien, un equipo muy generoso en el esfuerzo, sobre todo. La preparación física, de repente, pero los atletas que nos están escuchando, entrenadores, no me dejarán mentir que a veces no es la mejor recibida por lo que implica del esfuerzo que se tiene que hacer, tanto sobre todo en la cancha, ¿no? En los lugares donde los entrenamos, pero claro, siempre los muchachos se adaptaron, creyeron en nosotros, en lo que les estábamos planteando, en la idea del plan de juego que queríamos estar llevando durante todo este tiempo. Cabe mencionar que ese año 2019, que sí fue maravilloso para nosotros, pues culmina un proceso de algo que estábamos buscando, ¿no? Desde que llegamos al frente del equipo, y fue algo ver ahí culminado ese trabajo. Entonces, lo que buscamos hacer era trabajar la parte condicional, enfocado más a la resistencia y a la resistencia a la velocidad. Queríamos que fuera un equipo muy dinámico, que pasara lo que pasara en los partidos, ir ganando, ir perdiendo, nunca dejáramos de esforzarnos, de estar corriendo. Eso nos ayudó en el convencimiento, en que hubo momentos donde en paridad de,
técnico-táctica con algunos equipos en estos torneos, pues al final los últimos 10 minutos, 12 minutos que los rivales se cansaban y nosotros podíamos mantener un poco más el nivel de rendimiento, pues nos ayudaba a en ese momento ganar los partidos, ¿no? Entonces, una forma en la que lo estuvimos planteando era combinar, ¿no?, un trabajo físico, a veces era analítico, completamente separado de la parte técnico-táctica. En otros momentos los combinábamos, hacíamos trabajos con balón y con la parte física. Y por último, hacíamos algunos trabajos donde hacíamos una parte condicional y después una parte física y los íbamos alternando. Entonces, esa fue la metodología que estuvimos siguiendo para el trabajo condicional. Y una vez logrado el campeonato del CUT, que fueron pues las semifinales en Monterrey, descansar un día, después la final, que se logra ganarle a la UTLAP, nos preparamos durante más o menos un mes, que tuvimos previo a viajar a Mérida, y estuvimos ahí pensando siempre en las condiciones climatológicas que íbamos a tener. Entonces, una vez estando allá, pues no había mucho que hacer más que confiar en el equipo, en la preparación, y enfocarnos primordialmente en la recuperación, porque jugábamos un partido cada día, ¿no? Entonces, terminamos jugando junto con el otro semifinalista, con el otro finalista, terminamos jugando 6 partidos en 6 días. Entonces, las condiciones climatológicas nos provocaban un mayor desgaste y entonces teníamos que ocuparnos más en la recuperación, alimentación e hidratación para poder estar lo mejor posible para el siguiente partido. Entonces, pues, nos salió la estrategia, llegamos a ese juego, más lo que te motiva una final y, pues, sí, conseguimos los dos primeros lugares. Claro, y resaltar, ¿no? Estaban jugando a condiciones de más de 40 grados centígrados y humedades relativas de arriba del 50%, 60%, o sea, era impresionante. Uno como espectador le costaba trabajo, ¿no? O sea, sentías la temperatura tremenda, decías, por Dios, veías a los chicos corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Decías, uf. O sea, sí, de verdad fue gratamente esto de ver la calidad física que tienen los chicos, ¿no? Lo mismo pasó con ustedes, Daniel, ¿no? O sea, es un gimnasio, está techado, pero pues nunca hubo clima, ¿no? O sea, era a veces, bueno, no sé qué tal jugaba, pero era un asunto de, ok, no tienes a lo mejor el asoleamiento, pero tampoco corre el aire que te ayude a evaporar el sudor, ¿no? Entonces era muy complicado, pero bueno. Maravilloso, se lograron los resultados en esa maravillosa Universidad Nacional del 2010. Fíjate que nos tocó nosotros, terminando justo el proceso de AVE, nos tocó viajar al siguiente día, o sea, llegamos, cambiamos literalmente la maleta y vámonos a la Universidad, y físicamente los chicos venían súper bien preparados. El trabajo que ha estado haciendo el coach Armando Casolis, la verdad es que el brincar de este torneo, de llegar a la final, de tener todos estos partidos encima, no perdimos un solo partido, por ahí en la temporada nos echamos uno, y llegar a la universidad con esas condiciones, sí, la verdad es que lo que hizo este equipo de fútbol es un orgullo para todos. Sí, claro. Bueno, de verdad un orgullo y un placer estar con ustedes. Pues ya entrando en materia, ¿no? Actualmente me gustaría que me cuenten qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué se está haciendo en este momento? Si gustan, seguimos en este ritmo dentro con Daniel y Frané, me ayudas después. Por favor, Daniel. Sí, pues mira, sí, sin duda es algo que a todos nos agarró desprevenidos, pero hemos ido adaptándonos a lo que está sucediendo. Nosotros lo primero que queremos, como todos, porque lo hemos platicado entre compañeros y creo que todos estamos en la misma sintonía, lo primero que queremos para los chicos es que estén sanos, ¿no? Que estén bien, que no se arriesguen, que no por la desesperación de querer regresar, tomen decisiones precipitadas de salirse a correr, de irse a cualquier lugar a querer hacer ejercicio, buscar gimnasios, buscar lugares donde puedan cubrir esta parte. Entonces, lo que hemos hecho es estar manteniéndolos físicamente. Hemos estado mandando trabajo muy específico en el mantenimiento para que los chicos se mantengan, sí, porque es muy importante,
el que los chicos vean que están y que tienen un futuro, que tienen un lugar a donde llegar. Para nosotros, la Liga AVE ya anunció que tenemos unos partidos pendientes que estamos jugando en el descenso. Entonces, por supuesto que tiene que ser una meta, un objetivo, es algo que tenemos claro, pero no antes de la salud, ¿no? No antes de ponerlos en riesgo, sí mantenerlos trabajando, porque es muy importante que cuando regresemos, porque vamos a regresar, es algo que va a pasar, van a cambiar condiciones, vamos a tener que cuidar muchas cosas en cuanto a nuestra salud y sobre todo por cuidar a nuestra familia, por cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Ahí es donde más nos tenemos que preocupar, ¿no? Afortunadamente, pues estos chicos son deportistas y se mantienen en un estado que los aleja un poco del riesgo, pero no al llevar este virus a su familia, a la gente que tiene condiciones un poquito más difíciles. Entonces, estamos trabajando, nos conectamos vía esta plataforma para poder hablar con los chicos. Semana a semana se van cambiando cargas, se van cambiando ejercicios para no caer en esta dinámica de que es un peso más, ¿no? Yo al inicio de la pandemia platicaba con los chicos y yo recordaba esta que me tocó vivir a mí en el 2009, pero muy rápido me di cuenta que era muy diferente, porque la comunicación ahora, las redes sociales, este tipo de plataformas no existían en esa época. Y la carga que tienen los chicos por el cierre del semestre, la carga académica, en algún momento se puede volver una carga más si estamos encima de ellos. Entonces, para los jugadores siempre ha sido una manera de poder expresarse, de poder sacar algunos estas cosas que vienen guardando, y entonces no queremos ser una carga, queremos ser, como siempre, un apoyo en seguir formando excelentes personas que se puedan enfrentar a este tipo de pandemias. Ok, un momentito. Quiero invitar a nuestros videntes a que nos hagan llegar dudas, comentarios, sugerencias. Todo esto nos enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, ahí voy a meter un pequeño comercial, mi estimado René. Pues sí, saludar a la Inés Morelia, que ya nos saludan desde la Inés Morelia, que nos están viendo, Inés León. Y bueno, ya empiezan a haber algunas preguntitas, vamos a dejar un poquito que se acumulen. Y por favor, comuníquense con nosotros, será un placer platicar, ¿no? Por favor, René, perdón la interrupción, ¿no? Así, cuéntanos. Estamos ¿Qué es lo que está haciendo el repre? Pues mira, igual estuvimos mandando desde que anunciaron que dejábamos de presentarnos a mediados de marzo, finales de marzo, comencemos a mandar programa de mantenimiento, sobre todo hacia la fuerza general y un poco de la resistencia intermitente, ya dadas las circunstancias de no poder salir, pero pues bueno, encontrar alguna manera de poder estimular estas dos cualidades biomotoras, ¿no? Tanto la fuerza, que puede ser con su propio peso, no necesitábamos tampoco de grandes implementos. Íbamos individualizando un poco de acuerdo a las condiciones. Si alguien tenía en su casa algunas mancuernas, algunas pelotas medicinales, etcétera, pues bueno, dábamos la posibilidad de cómo podían trabajar con ellas. Y para estimular la parte de la resistencia intermitente, pues buscábamos ejercicios como poder estar subir escaleras, saltar la cuerda, desplazarse en el espacio que pudieran tener en su lugar de residencia, ¿no? En este momento. Y siempre con la firme intención de mantenerse activos, ¿no? De más allá de hablar del rendimiento deportivo en este momento, la intención es mantenernos activos, ¿no? Como bien dice Daniel, lo más importante es la salud en todo momento, y ya nos tocará adaptarnos a las circunstancias que tenga que vivir la universidad y el país en general. Y en las últimas semanas hemos estado preparando trabajos orientados hacia la parte táctica, ¿no? Entonces hemos estado sacando los videos de los juegos que tuvimos, que pudimos rescatar del CUT, de Universidad, claro, de Patelmex, para poder analizarlos y comenzar a hacer este tipo de trabajo teórico-táctico, ¿no? con los jugadores, y presentarles imágenes de que se vean las cosas que hacen, y de ahí discutir, ¿no? de la decisión de las jugadas y poder atacar hacia este aspecto
de la preparación de los deportistas, ¿no? Que la mayoría de los entrenadores deben recordar que es uno de ellos y que por las condiciones que estamos viviendo, se va a volver muy interesante que le sacamos provecho, claro, ¿no? La preparación teórica e intelectual es ahora una herramienta que podemos ayudar para nuestros jugadores, ¿no? Para nuestros atletas. Sí, claro. Claro, claro. Es importantísimo esto que estaban mencionando, ¿no? Creo que al final de cuentas estamos en una situación en que la adaptabilidad, ¿no? Y las cuestiones de salud son la primordial, ¿no? El recordarle a los chicos de repente este asunto de que el deporte es una cápsula de repente de escape a estas cargas, es una cuestión en que puede jugar más a su favor en esta parte del estrés, de la angustia, de incluso convidar a nuestro entorno familiar de esta parte, de esta tranquilidad, de esto. Me gustaría que pues, adelantito lo vayamos viendo. Y la verdad es que es increíble la manera en la que se han, lo rápido que se han adaptado los chicos a este tipo de situaciones, ¿no? Al inicio, nosotros cuando planteamos el trabajo, lo planteamos pensando primero en un mes, ¿no? Sin saber que cuánto se iba a ir alargando esta parte. Entonces, el ver cómo los chicos fueron, digo, hemos tenido algunos problemas en cuanto a conectividad, que en cuanto a espacio, ¿no? De repente, no hay el espacio para que los chicos puedan hacer todo lo que quisiéramos y todo lo que se pueda hacer. El tema de tener el balón en las manos, pues hay chicos que en su departamento no se pueden poner, bueno, no, si no pueden ponerse a brincar, imagínate ponerse a botar, ¿no? Afortunadamente hay algunos que tienen un aro en donde tirar, un lugar en donde poder botar, y bueno, a esos chicos de manera individual pues se les ha dicho, manda el video y ahí corregimos y ahí vamos avanzando, pero en esta parte que te decían, en la manera de adaptarse, nosotros cuando empezamos, a mí me dio mucho gusto ver cuando les pedimos, cuando empezamos a trabajar con un poquito de sobrecarga, pues sí, lo primero que te viene a la mente es el garrafón de agua, ¿no? Pero decían, oye, pero se va acabando, ¿no? Y ver la manera en que fueron, ya veías a uno con la caja de leche, algunos tenían su balón medicinal, a otros con el del jabón. O sea, la verdad es que es increíble la creatividad que tienen los chicos para enfrentar este tipo de cosas. Que a veces nos pareciera que nos preocupa, pero creo que la misma enfermedad ha hecho que saquemos muchas cosas. Esto que comenta René, en el poder empezar a trabajar la parte teórica, táctica, que muchas veces pues, se les cuesta trabajo porque los tienes que encerrar en un salón, ¿no? y proyectarles el video y demás, pues este tipo de plataformas ahora nos van a dar la opción de poder llevar a los chicos a este estado en el que pues están deseosos de cambiar la forma y de poder estar al pendiente y tienen de alguna manera más tiempo para poder estar revisando este tipo de cosas. Sí, claro. Bueno, voy a empezar a dar un poquito de juego con las preguntas, ¿no? Justamente ahorita que estábamos hablando de esto, una de las primeras preguntas es de Vero Estrada. Dice, ¿cómo han adaptado las planificaciones de entrenamiento en estos tiempos de confinamiento con sus deportistas? Bueno, lo han platicado ya bastantito. No sé si, René, quieres andarle un poquitito. Sí, mira, bueno, me parece que una estrategia interesante para tomar ya en cuanto a la planificación, el tiempo que ya es tan largo de estar en esta situación de estar en casa, tenemos que visualizar el tiempo como si fuera el periodo transitorio, como si ya al momento de que paramos se hubiera terminado el periodo competitivo, estamos entrando en un periodo transitorio, recordando que esto como tal te lleva a una pérdida temporal de tu rendimiento deportivo. Entonces es lo que está pasando, no podemos mantener el rendimiento que teníamos entrenando de manera normal. Buscamos mantener un poco mediante las actividades que le estamos sugiriendo en casa, pero entonces tendríamos que, nuestra planificación iría en ese sentido. En este momento, por ejemplo, nosotros en fútbol decidimos ya tomarlo como un periodo transitorio hasta que nos den la luz verde de regresar a entrenar, tendremos que allí tomarlo como periodo preparatorio en vistas a las competencias que nos digan, ¿no? que vayamos a tener a finales de año. Seguramente si es que se dan, tendrán que ser en esas fechas. Entonces, estamos en un periodo transitorio, hablando de la planificación,
para que en cualquier momento, en cuanto regresemos, iniciemos con un periodo preparatorio de acuerdo a al nivel y a las circunstancias que lleguen los jugadores, ¿no? Que nos lleguen los muchachos, tendremos que preparar como si fuera una pretemporada. Entonces, esa es la sugerencia que yo les podría hacer. Véanlo como un periodo transitorio. Estamos manteniendo nada más. Va a haber pérdidas en el rendimiento, seguramente. Estaremos regresando con los muchachos alrededor del 70-65% seguramente de su rendimiento, si no es que menos, porque tenemos que conocer las condiciones reales de cada quien, pero con que logremos mantener el 50% nos va a permitir arrancar de algo en cuanto regresemos a las actividades regulares. Perfecto, sí. Mira, esto viene justamente como muy a colación de una de las siguientes preguntas. Dice Luisao, dice, buenos días, saludando. Y para preguntar, ¿cuál sería el entrenamiento adecuado una vez regresando a la pandemia? Bueno, ya lo comentaste un poco, ¿no? O sea, al final de cuentas se tendrá que ver la evaluación del estado de nuestros deportistas y pues, empezar a preparar lo que viene, ¿no? No, bueno. Y seguramente tendremos, al tener que reducir los espacios, ¿no? Bueno, el contacto, tendremos que reducir la cantidad de chicos que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a tener que empezar a trabajar muchas cosas casi casi de manera individual, ¿no? Con grupos muy pequeños en los espacios que nos sean asignados para poder empezar a movernos de nueva cuenta. Entonces, nosotros en este deporte de conjunto, pues sí, es muy importante el tener a un compañero con el cual trabajar, pero vamos a tener que empezar lento, vamos a tener que empezar con trabajo casi casi individual para poder hacer reducir el lo más que se pueda el contacto para que conforme vayan bajando los contagios, pues este trabajo se pueda ir haciendo mucho mejor, ¿no? Lo que sí va a ser fundamental, Luis, es que tenemos que darnos el tiempo de prepararnos. No sería un error tratar de llegar muy rápido a las competencias. Ya hay muestras, ¿no? De profesionales donde hubo demasiadas lesiones por querer regresar a la competencia máxima tan rápido. Entonces sí tenemos que tener cuidado, porque además las condiciones de los atletas universitarios son muy particulares por las circunstancias de que tienen que estudiar, sus condiciones alimenticias, etcétera. También tienen alguna... Este es un factor que puede alterar un poco más su rendimiento. Entonces sí va a ser importante que cuando se decidan el regreso a las competencias, tienen que darnos un tiempo adecuado para preparar y garantizar que los jugadores, sobre todo para prevenir las lesiones que puede implicar regresar muy rápido a las competencias máximas. Claro, ya lo vimos, ¿no? Lo comentaste. Alemania, ¿no? Con su fútbol, nivel de lesionados, ¿cuántos fueron? ¿13? O sea, creo que fue arriba de 20. Arriba de 20 en una primera jornada. Y creo que retomando esta parte de las lesiones, es muy importante a todas las personas que nos están escuchando, el que tengan paciencia con eso, ¿no? El que no quieran, que no se desesperen en casa por querer hacer de más, porque deben de tener cuidado de no lesionarse. El lesionarse ahorita es tener que recurrir a un hospital, tener que ir a un lugar que implica salir de casa, y lo que menos queremos es eso, que tengan que salir de casa. Entonces, sí, para todos los que nos están viendo, que no desesperen, que si vienen trabajando, va a ser fácil el poder mantenerse y que sea eso, el mantenerse activos, pero que tengan mucho cuidado con querer empezar a hacer de más, y que ya vi el video y que ya cargué, pues en mi vida he cargado el garrafón de agua y me quiero poner a hacer sentadillas con el garrafón, pues al rato me voy a lastimar y van a venir lesiones propias de algo que no he estado trabajando, y menos cuando no te está alguien vigilando, cuando no estás bajo un programa de alguien que va a estar dándote seguimiento muy puntual al trabajo que estás haciendo. Entonces, que no se desesperen, que no quieran tomar el primer video que se les atraviese para poderlo seguir. Aquí la dirección ha estado haciendo un gran trabajo en subir videos para que la gente empiece a acercarse a poderse mover y que lo vayan adecuando al nivel que tiene cada uno. Claro, claro, claro. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Aquí otra pregunta. Omar Hernández nos dice, bueno, ¿cuánto tiempo más o menos sería el óptimo de una preparación, de una pretemporada, ¿no? O sea, regresamos, empezamos con la preparación. ¿Cuánto
más o menos sería el tiempo óptimo para poder estar preparados para iniciar competencia? O sea, ahí sí se las dejo. Ya, como comentaba Daniel, va a ser importante conocer cuáles son las medidas que vamos a tomar, porque si pudiéramos regresar el grupo completo, pues como siempre, de 6 a 8 semanas es un muy buen tiempo para preparar. Pero si tenemos que regresar fraccionados o con grupos reducidos, que nos va a llevar a alargar los días, porque a lo mejor tampoco por la cuestión académica no podríamos estar recibiendo a algunos por la mañana, otros a mediodía y por la tarde, porque tal vez los horarios no se adecúan. Entonces eso podría llevarnos a alargar un poco más, tal vez hablando hasta de 12 semanas. O sea, son cosas que nos tenemos que comenzar a plantear para poder dar respuesta a esta situación que vamos a tener una vez que regresemos a los entrenamientos. Pero es evidente que el hecho de tener que tomar medidas como grupos reducidos para entrenar, va a alargar un poco más los beneficios que va a tener. Tal vez nos va a tener que llevar a seguir haciendo cosas en casa para que se mantenga lo que hagamos en cancha y que además en nuestro caso con el fútbol, me parece que también los demás deportes van a, tanto individuales como colectivos, podrían estar en la misma situación. Me parece que ahora que regresemos a la cancha, al lugar de entrenamiento habitual, pues tendremos que darle más énfasis al trabajo técnico-táctico, porque es en lo que más hemos estado alejados, ¿no? El trabajo con el balón, con la pelota, no sé, con los guantes de boxeo, etcétera. Tendremos que estar más trabajando en esa parte. Y la parte condicional, tal vez todavía dejarla un poco en casa o tocarla muy poco. Porque también es lo que ya quieren los jugadores, ¿no? Los atletas ya quieren volver a practicar el deporte en la parte técnico-táctica, no solamente en la preparación física, que es lo que hemos estado haciendo. Sí, Y claro. otra, y otra, Perdón, y otra perdón. cosa que hay que tomar en cuenta, perdón, hay que tomar en cuenta que se nos atraviesa un periodo vacacional, ¿no? Que como sea, los chicos han estado trabajando fuerte en la escuela y a lo mejor pueda sonar un poco contradictorio y decir ahorita vacaciones, pero si llevas encerrado, ¿cuánto tiempo? Pero bueno, no vamos a contar con la instalación como tal, ¿no? Vamos como siempre, porque siempre en este periodo o cuando nos toca, se atraviesa una Semana Santa previa a un evento importante, pues no vamos a parar, pero sí es algo que también tenemos que tomar en cuenta al momento de ahorita de buscar esta planificación para retomar los eventos, ¿no? Los directivos, yo estoy seguro que están tomando en cuenta esto. En cuanto a lo que dice René, tener el tiempo suficiente como para que, tomando en cuenta todas estas circunstancias, podamos regresar y regresemos todos los equipos, todas las universidades, en igualdad de circunstancias a competir. Claro. Y vamos, aquí tenemos otra pregunta. Esta va más para ti, mi estimado Daniel. Dice, ¿qué tipo de planificación recomiendan en el básquetbol? Está algo abierta, pero... Sí, pues era justo lo que platicábamos, ¿no? Ahorita, para estar encerrados, digo, por supuesto que si tienen oportunidad de tener una cancha, pues no cambia tanto, pero sí para todos los entrenadores que tienen un equipo, que se preocupen mucho en mantener a sus jugadores, en tratar de mantenerlos a la par, ¿no? Que es muy importante. Que no, si no todos tienen la oportunidad de tener un balón a la mano, de tener un buen balón a la mano, de tener una cancha, un espacio. Por ejemplo, en la escuela de básquet, el trabajo que estábamos haciendo, sí, los chicos, pues por supuesto que quieren un balón, pero no todos tienen la oportunidad. Entonces, tenemos que adecuar muy bien estos ejercicios para que no se quede un solo chico pensando, oye, pero ¿yo qué hago, no? Si yo no tengo balón, yo no puedo hacer eso. No, bueno, pues este ejercicio, aunque no tengas balón, puedes trabajarlo. Entonces, que se enfoquen mucho en ese tipo de cosas. Tenemos que poner a trabajar la mente para adaptarnos como grupo a circunstancias. Pues sí, seguramente hay jugadores que tienen un buen espacio y que tienen un aro donde pueden trabajar. Bueno, a ellos hay que ayudarles y darle seguimiento en el trabajo que puedan hacer. Pero como grupo tenemos que preocuparnos en estar en igualdad de circunstancias, que todos puedan trabajar de la misma manera, que todos vayan avanzando a la par, para que cuando lleguen se mantenga esta unión de equipo. Claro, sí. La cohesión, la técnica,
Vamos, por lo que entiendo, a final de cuentas estamos hablando de en estos días tratar de perder lo menos que podamos, ¿no? Los Sí, chicos ya tenemos que ser. técnicamente cuando tienes un balón hay cosas que puedes trabajar, tu mecánica de tiro, ¿no? Muchos ejercicios que les ponemos a los chicos cuando están lastimados, por ejemplo, ¿no? Que tienen un tobillo lastimado, no pueden correr, bueno, sentado en tu silla, tienes muchos ejercicios para trabajar tu mecánica de tiro. Oye, pero no tengo un aro, no importa, mientras el movimiento sea el correcto, puedes aprovechar ese tiempo. Y es algo que todos pueden hacer, es muchos ejercicios que hacemos sin el balón. Entonces es un ejercicio que le puedes poner a todos los chicos en un movimiento técnico que pueden hacerlos todos, aunque no tenga balón. El que tenga balón, qué bueno, el que tenga una pelota más pequeña, no pasa nada. Habrá ejercicios que puedes trabajar, habrá ejercicios que no, pero puedes ir adaptando a tus jugadores este tipo de cosas sin dejar a nadie atrás. Claro. ¿Tú, René, algún comentario al respecto? Digo, si no, Es ¿para qué me que, contestas preguntas? a final de Coméntame. cuentas, eso aplicaría en los mismos deportes. Recordar que entre más tiempo lleven practicándolo, hablando de años de entrenamiento, la parte técnica está grabada en el cuerpo de los jugadores. Entonces, no va a ser tan difícil retomar que al momento que comiencen a hacer los gestos ya no, en los entrenamientos, van a retomar esta memoria motriz, ¿no? De cómo se llama, para poder regresar a su nivel técnico. Eso no va a haber tanto problema. Claro. Bien, lo que estamos acusando en la mayoría de los deportes y creo que en todos los niveles es la necesidad de ya estar practicando el Claro. deporte de manera normal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es, como dice Daniel, tener paciencia. Es importante, como ha sido un eslogan que de repente se leen, o sea, tener paciencia, quedarte en casa para que podamos regresar todos los que tenemos que regresar, ¿no? O sea, no querer adelantar nada. Queremos volver a vernos todos en ese lugar de Claro. entrenamiento. Claro. Entonces es, y además vernos sanos, ¿no? Sanos en cuanto a no contagiarnos de esto que estamos padeciendo, pero también sanos en no, como dice Daniel, de no por querer hacer de más o sentir que estoy haciendo poco, me esfuerzo más allá de lo que en este momento puedo y pues no voy a regresar tampoco por una lesión. Claro, y importantísimo, ¿no? A final de cuentas, pues es cuidar a nuestros alumnos deportistas y también cuidar su entorno, ¿no? Su familia, lo comentábamos al principio. Voy con otro comentario. Óscar Orduño Yáñez, compañero de Fescoquitlán y entrenador de baloncesto, nos comenta, dice, han pensado en modificar la planificación, es decir, tener un plan B y contemplar kits para que los jugadores puedan entrenar en casa. Yo creo que sería cuestión de adaptarse bajo su mejor opinión. Digo, no es lo mismo hacer un kit para un jugador de baloncesto que para un jugador de halterofilia, que, bueno, un competidor de halterofilia, un físico constructivista, o sea, pero digo, a final de cuentas podría haber un cierto piso, aunque no sé, creo que tendría sus aristas, no sé, Sí, por favor. sin duda, por ejemplo, nosotros sí por lo menos el mandar o asegurarnos que cada uno de los chicos tenga un balón, ¿no? Un balón, aunque parezca raro, a veces pues estás tan acostumbrado a tener diario tu balón en el entrenamiento que en casa el que tienes está pues ya sin aire y la bomba no funciona. Entonces, sí, por supuesto, o sea, no, nosotros no sabemos en qué momento. Nos vamos a tener que poner de nuevo en estas circunstancias y ahora en diciembre por la época de frío la pandemia pueda resurgir. Es algo que tenemos que considerar y que tenemos que estar mejor preparados, por supuesto, ¿no? El que el chico se lleve un cono, el que el chico, pues por supuesto que no se van a poder llevar. Nosotros tenemos cuatro o cinco cuerdas de batalla, no nos vamos a mandar a cada quien con algo similar. Pero cosas que sí se pueden llevar, ¿no? Hacer, como dice el prof, un kit para poderse llevar un cono, un plato, llevarse y poder adaptar en su casa con una silla y demás cosas que nos van a poder ayudar a que si nos tenemos que volver a encerrar y tal vez van a tener que ser menos tiempo seguramente porque pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo reaccionar a esto. Entonces, por supuesto que tenemos de tener un plan B para irnos adaptando a todas estas nuevas circunstancias. Ok, vamos, digo, creo que al final de cuentas el gran reto de todo esto es la adaptación.
¿no? Adaptarnos. Las crisis siempre nos ponen en una situación bien interesante donde tenemos que echar a andar el extra, acelerar el cerebro y ponernos a ver cómo resolver, ¿no? Si nos quedamos en la óptica de las problemáticas, pues difícilmente vamos a lograr resolverlas, ¿no? Y los chicos en este sentido creo que son muy prácticos en general, creo que son muy, muy hábiles, están acostumbrados a esto y vamos, un cono se puede sustituir. ¿Cuántas veces no pusimos una portería con un tenis o con un, jugamos con un frutti? Digo, no es la misma técnica, es a lo mejor muy burdo de mi parte decir esto, pero a final de cuentas hay maneras de improvisar y de poner un marcador. A final de cuentas un cono es un marcador y es un punto donde haces una trayectoria. Entonces, bueno, veámoslo como lo que es, creo que podría ser. No sé, René, ¿tú qué opinas al Sí, respecto? mira, complementando un poco la respuesta, yo quisiera agregar que también es bueno considerar el trabajo lúdico que pudiéramos hacer en casa. Es parte del entrenamiento deportivo. Entonces, hablar con nuestros atletas de que no todo es el entrenamiento formal, ¿no? O el desarrollo de cualidades biomotoras o de cualidades técnico-tácticas, no solamente va, se tiene que enfocar en esa parte. De repente, por la competitividad que tienen nuestros atletas como un rasgo muy natural, pues algún juego de mesa te lleva a convivir con la familia, te lleva a tener una estrategia para poder ganar. Hay otro tipo de actividades como bailar para convivir. O sea, tenemos varias actividades que no son propiamente del trabajo específico del deporte, pero que siguen desarrollando rasgos psicológicos y manteniendo activo a nuestros atletas. Entonces, también invitaría a que agregáramos ese trabajo lúdico con estas actividades de juegos de mesa, juegos que puedas hacer con la familia, porque dependiendo la cantidad, me parece que en promedio, o la mayoría seguramente somos cuatro en casa, si no es que más, sería un promedio de los que estamos conviviendo. Entonces te lleva a este tipo de prácticas que también, trasladándolas al entrenamiento, te hacen pensar, te hace, te digo, tomar decisiones, crear estrategias para ganar el juego. Y también estás desarrollando una parte más de la integralidad que debe de tener nuestros alumnos atletas. Y que los mismos chicos aprendan a estar con ellos, ¿no? O sea, muchas veces este encierro detona cosas que venías arrastrando y ya lo platicaban en la charla de lunes los psicólogos. Es muy importante esta parte, ¿no? El que se acerquen a este tipo de dinámicas, tienes que conocer muy bien a tu grupo, ¿no? Y te das cuenta y tienes que estar muy atento a través de la cámara porque no nos queda de otra. De ver lo que están viviendo los chicos en su familia, en su casa, de cómo están viviendo esta pandemia y ayudarles a brincar esta parte, ¿no? Detectar cuándo tienes que sumar a alguien más, cuándo tienes nosotros en nuestro caso la dirección, este grupo de psicólogos que están apoyando, el cuándo va más allá la parte que tienes que hacer tú como entrenador y tienes que buscar a un especialista, estar muy atento a esa parte, ¿no? No el grupo lo vas a poder mantener igual todo el tiempo, ¿no? Tienes que detectar a chicos que están viviendo diferente la pandemia y estar muy atento a qué es lo que están viviendo ahora que se encuentran tanto tiempo encerrados en su mundo, ¿no? En un espacio en donde no estaban acostumbrados porque pues, los tenemos afuera de casa, se van tempranito a la escuela, están todo el día en Ciudad Universitaria y a la hora de estar todo el día en tu casa, pues es algo que tenemos que estar muy pendientes como entrenadores y poderlos llevar a un estado óptimo, no nada más físicamente, sino psicológicamente, para que si no está en tus manos, puedas ayudarle a ese chico a canalizarlo con un especialista. Claro. René, ¿quieres sumar algo? Pues solamente también, pues nosotros, ¿no? Como entrenadores, como cabeza de todo esto, de los grupos deportivos, pues también estamos viviendo lo mismo, ¿no? O sea, también, como Claro. bien dice Daniel, si tenemos luego la necesidad de alguna intervención de este tipo, porque también nos toca vivirlo, también hay un sentimiento a veces de pérdida de todo lo que veníamos preparando y de repente se cortó, igual que el de los muchachos, entonces también.
sugerencia como entrenadores, también manifestemos, ¿no?, nuestra realidad, lo que estamos viviendo, y si es necesidad acercarnos a recibir esa intervención. No debemos solamente de pensar en los muchachos, sino también en nosotros. La cabeza también tiene que estar bien. Por supuesto. Por supuesto. Sí, en ese sentido, por ejemplo, tienen algunas preguntas, preguntan, por ejemplo, si creemos que se va a cancelar la universidad este año. Para nosotros es muy difícil, ¿no? Estamos dentro de la estructura, es muy difícil que nosotros podamos responder una pregunta como esta, ¿no? A final de cuentas, no sé, yo creo que se tendrá que esperar a que haya los comunicados oficiales. Vero Estrada nos pregunta justamente lo que estábamos platicando, ¿no? En ese sentido, que los deportistas tienen la inquietud de volver pronto a sus disciplinas y el miedo a perder el trabajo previo sobre su preparación, ¿cómo lo han manejado ustedes? Pues no ha sido fácil. Por ejemplo, en mi caso, el equipo es un equipo que tiene algunos chicos que ya van de salida. Entonces, el que te adelanten así, ¿no? Por ejemplo, Liga AVE decidió cancelar el Nacional, ¿no? Y eso para una generación, para estos chicos nacidos en 96, es un gran golpe, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos algunos partidos que nos quedaban, que tenemos que jugar, y eso de alguna manera te da como esa tranquilidad de decir, me voy a poder despedir, voy a poder terminar este ciclo. Pero algo que los chicos tienen que aprender en esta pandemia es esta frase que a veces es un poco trillada, que yo le decía a mis jugadores, en el que tienes que jugar y vivir todos y cada uno de tus partidos como si fuera el último, porque no sabes en realidad cuándo va a ser el último. Y esto es algo que tenemos que aprender, que si esta pandemia nos da oportunidad de regresar a la cancha, tienes que regresar a hacer las cosas, y no nada más en el deporte, sino en tu día a día, con tu familia, con tu escuela, el vivir a tope y lo mejor que puedas, porque no sabes cuándo va a ser tu último juego, tu última oportunidad, la última vez que ves a tus compañeros de salón de clases, viene un cambio de semestre, vas a brincar, ya vas a dejar de ver a tu maestro. Y entonces, si no aprendemos esta parte, pues por supuesto que los chicos se van a quedar frustrados. Y si no hacemos, bueno, habrá algunos que de plano, pues digo, ya lo vimos, ¿no? La misma Olimpiada se pospone, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a adaptarnos y aprender a vivir el día a día a tope, de lleno, porque no sabemos cuándo vamos a tener oportunidad de nuevo a enfrentarnos a este tipo de cosas que tanto nos gustan y tanto nos llenan. En ese sentido, apoyo lo que dice Daniel, o sea, no debe de haber tanto temor en lo que se está perdiendo, ¿no? La cuestión es, como dices, de elegibilidad. Pues iba, algunas se escaparán de nuestras manos, ¿no? No nos toca tomar las decisiones a nosotros, sino a las autoridades universitarias. Pero el temor en cuanto a que se pierda mucho, pues si han sido responsables en mantenerse. Otro tema que además fue el de ayer también es el de la alimentación. Si han cuidado su alimentación y se han mantenido activos, seguramente van a regresar lo mejor posible. Es importante también hablar de los buenos hábitos de vida, ¿no? Ahora que no te estás teniendo que levantar temprano para ir a la escuela, que solamente tal vez te levantas y en 5 minutos te conectaste para tu clase, hay casos de chavos que se están comenzando a desvelar y dormir muy tarde, o sea, muy tarde, te hablo 1 o 2 de la mañana, y parándose tarde también. Entonces, ese no es un hábito saludable, y estás moviendo tu reloj biológico, y más adelante te va a cobrar factura. Entonces también algunas de las cosas que van a ayudar a mantener lo mayor posible el nivel de rendimiento o el nivel físico que pudieran tener nuestros atletas, pues es esto, ¿no? Mantenerse activo con todo lo que hemos platicado, con las sugerencias que está dando la dirección, cuidar su alimentación. Seguramente ya tenían orientaciones cuando estaban con nosotros entrenando, con la gente de medicina del deporte, que seguramente se acercaban para algunos planes alimenticios. Ayer se tocaron algunas sugerencias en la charla, y regresar o mantener hábitos saludables, sobre todo como este del sueño, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo a que no bajen tanto el rendimiento y no se pierda lo que ya han ganado o ganaron meses anteriores para ahora que regresemos a entrenar.
Y como dice René, se pueden dar cuenta que hay mucho que hacer, ¿no? O sea, que no se desesperen como estoy en casa, no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada. No, no, hay muchísimas cosas que hacer en casa. Cuidar todo este tipo de cosas, el no dejar que te gane la rutina, ¿no? Lo que dice René de estarte desvelando y demás, es muy, 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 muy importante. Claro. Otra pregunta, esta es directa para ti, mi estimado René. Dice Luisao, ¿a qué edad recomiendas que sea correcto comenzar a meterles peso a los jugadores de fútbol? Bueno, pues peso como tal, ya algo significativo para desarrollar la fuerza, pues se sigue manteniendo a partir de los 15, 16 años, cuando comienzan ya su madurez o están en esa etapa de llegar a la madurez, y sobre todo la fase sensible que lo marca es esa, cuando comienzan a desarrollarse y presentarse los caracteres sexuales en los muchachos y en las muchachas, que eso indica ya la producción de testosterona que tiene mucho que ver con el desarrollo de la fuerza. Pero si tú comienzas a trabajar con el propio peso y mejorar la técnica de una sentadilla, de una lagartija, de un desplante, trabajando la técnica, puedes comenzar a estimularlo desde los 8 o 10 años sin ninguna sobrecarga, pero ya estás trabajando fuerza. Entonces, pero de una manera para corregir y enseñar la técnica adecuada de los movimientos que después va a ocupar, con la sobrecarga que implicaría una máquina o pesos libres, ¿no? Barras, discos, mancuernas. Pero ya buscando el desarrollo de fuerza como tal, a partir de los 15 años ya comienzas a tener, ya hay la posibilidad de que lo hagan los muchachos. Y lo importante simplemente será que cuides la carga, que no sea excesiva, que puedas hacer las mediciones de cuánto es lo que ellos pueden cargar y después planificar muy bien cómo vas incrementando poco a poco la carga, y no solamente en ese mismo año, ¿no? Hablando de 15 a 16, sino que lo estés visualizando a más largo plazo, qué puede hacer cuando tenga 18 o 20 años, ¿no? Para que su vida deportiva se alargue lo más posible. Claro, importantísimo, ¿no? Otro comentario de casa dice, están trabajando la inteligencia emocional en los jugadores y si lo están efectuando, ¿cómo la abordan ante la incertidumbre de lo que viene? Pues creo que es justo esta parte que comentaba, ¿no? Creo que hay que ser muy, muy realistas, ¿no? No tratar de engañar a los chicos. Tienes que ser muy transparente para que el chico, pues, digo, la tecnología le da a todos un acceso directo al estarse enterando cuándo, cómo, en cuanto cancelan algo. Muchas veces se enteran antes que tú de que ya cancelaron el torneo, de este tipo de cosas. Entonces, el no jugar con las emociones, el poderlos mantener estables es eso, es ayudándoles a traducir todo lo que ven en redes sociales, todo lo que estamos viviendo desde nuestra perspectiva, desde la información que tenemos nosotros con especialistas, para poder no jugar con sus sentimientos, por así decirlo, ¿no? Para no, que no los chicos se sientan engañados al decirles, no, no, esto sigue igual, no va a pasar nada. No, no, están pasando cosas y tenemos que enfrentarlas y tenemos que pelear con ellas y tenemos que ganarles. Es un partido más, es un momento más el que estamos jugando y lo tenemos que vivir como tal. Tenemos que enfrentarlo de la misma manera como enfrentamos un partido. Ahí es donde tenemos que cuidar la estabilidad de los chicos, diciéndoles las cosas como son, sin tratar de engañarlos, porque ellos tienen la información a la mano. Claro, sí. Importantísimo ser claros con ellos. Yo creo que nadie puede jugar con la información, está en la inmediatez, es importantísimo estar con ellos, ¿no? Nos comentan, qué bueno que para algunos deportistas pueden hacer su actividad individual, para las artes marciales veo muy difícil hacer eso. Necesitamos combate para estar adaptados y listos para la competencia, solo ahorita de mantenimiento y mejorando técnica al aire. Ah, vamos, es parte, creo, de lo que han estado comentando, ¿no? Ya la parte de la competencia, pues, se retomará en el momento que podamos trabajar con el equipo, pero bueno, no sé, ustedes
¿Quieren aportar algo, René, Daniel? No. Pues sí, entiendo esa parte que comentan. Igual en nosotros, al momento de entrenar en el fútbol, pues tenemos que tener el contacto, ¿no? Que implica, porque así es el juego, tenemos contacto con el rival constantemente. Entonces, en ese sentido, pues lo único que podríamos hacer es trabajar la parte técnica de forma individual. Y, pues no sé, una sugerencia en ese sentido para trabajar la parte teórica que me sigue pareciendo una gran herramienta que tenemos en este momento, tal vez para esta parte del combate, poder ver combates de si tienen grabados de ellos mismos, ver la ejecución de las técnicas, de las estrategias, si fueron adecuadas, o ver combates de deportistas de máximo nivel, que te ayude a analizar la biomecánica, su estrategia, cómo va a ser los puntos, cómo se defiende, etcétera. Me parece que también sigue siendo algo que podemos rescatar en este momento y que permite adaptarnos, ¿no?, a la situación. O sea, si no puedo hacer combate porque la situación no me lo permite, pues puedo buscar esta herramienta que me va ayudando a encontrar puntos de mejora, ¿no? En este sentido, analizando y viendo combates de otros o de los mismos, ¿no? De los míos. Sería una sugerencia en ese sentido. Y a todos los entrenadores que le pierdan el miedo a este tipo de plataformas, ¿no? De repente, pues para todos es nuevo. Yo me pasó ahora en un entrenamiento con los chicos más pequeños, en donde me toca nada más estar observando. El coach utilizaba una cancha de básquet, una imagen, una cancha de básquet donde él podía rayar, y de repente vimos que se empezaba a rayar la pantalla. Decía, oye, yo no sabía que se podía hacer eso, ¿no? Los chicos pueden interactuar rayando la pantalla. Oye, qué bien, eso es una herramienta, una gran herramienta en el poder participar con los chicos, que tú le pidas tácticamente el poder rayar la pantalla. Es increíble y es algo que te puede ayudar muchísimo para de manera directa platicar. Pones el video, pones la imagen, marcas el sistema y los chicos pueden interactuar en esa plataforma. Y es algo que no muchos conocemos y que de repente pues te da miedo a picarle a la computadora, ¿no? Pero los niños, no, hombre, ¿no? De repente ya calme, ¿no? Porque están rayando de más. Sí. Sí, vamos, las herramientas tecnológicas creo que nos van a ayudar muchísimo, nos ayudan muchísimo a hacer esta parte de la adaptación, que creo que ha sido una de las palabras claves que hemos manejado en toda la conversación, ¿no? La adaptación. Alejandro Toledo nos dice, ¿hay alguna recomendación para el factor psicológico durante la cuarentena y después de la cuarentena? Digo, no somos especialistas en psicología, pero lo ideal es tener un especialista en la materia. El psicólogo cada vez es una parte fundamental en el crew del equipo representativo, de un equipo deportivo, ¿no? Ahora, antes solamente eran los entrenadores, cada vez vemos más, ¿no? No sé, René, ¿tú qué has visto en este sentido, los equipos Pues multidisciplinarios? sí, o sea, es importante el apoyo de todos estos especialistas. Me parece que pues, tendríamos que checar cuáles van a ser las circunstancias de ese apoyo una vez regresando, ¿no? Hacia dónde se va a trasladar, ¿no? ¿Qué es lo que pueden necesitar nuestros atletas ahora en el regreso, ¿no? Como lo están haciendo en la pregunta. Y como ya lo comentamos, pues sí, tenemos ya un grupo de psicólogos de la dirección que están al servicio de nuestros atletas, de los entrenadores, que si necesitamos alguna estrategia o resolver alguna situación en este momento, pues ellos nos pueden orientar, ¿no? Y una vez que regresemos, pues tendremos que analizar junto con ellos cuál va a ser el impacto, ¿no? Sobre todo de las medidas que tendremos que tomar al regreso de los entrenamientos. Me parece que ahí es donde va a ser importante la intervención de los especialistas, ¿no? De estas ciencias auxiliares al entrenamiento deportivo, como lo es la psicología del deporte. A veces la tenemos que hacer de todólogo, pero para los que no tienen como oportunidad de tener al psicólogo cerca o de plano con los chicos en contacto directo, porque no es fácil y la realidad es que no es como parte de la cultura dentro de, digo, cada vez y afortunadamente se está haciendo mejor, pero hay muchísimos grupos de psicólogos, los mismos psicólogos
de nuestra dirección, han puesto sus contactos y hay manera de contactarlos para que al entrenador le puedan dar algunas sugerencias para poder llevar mejor esta parte, ¿no? Sí, sin duda no vas a poder tener al psicólogo con el grupo ahí, el que por lo menos tú seas el que lleve esa información de una mejor manera y de manera responsable a los chicos y que les puedas ayudar en este proceso, ¿no? Que en cuanto regresemos, como hemos estado platicando, tenemos que seguirnos adaptando a todas las circunstancias y a cosas que todavía no sabemos cómo van a venir. Claro. Voy con otra pregunta. Dice, ¿han tenido casos de jugadores lesionados a partir de la cuarentena? Pues afortuna, perdón, Adelante. René, afortunadamente no, no, no nada grave. Nosotros tenemos la fortuna de que nuestra doctora, la doctora Samantha, le mandamos un saludo, pues está con nosotros muy pendiente de los chicos, dándoles el seguimiento. Entonces, sí, claro que ha habido, pues hacer deporte, moverte, implica el poderte lesionar y hay cosas en las que se tienen que estar atendiendo. Pero afortunadamente nada grave porque pues todo va planificado para eso, para bajar el riesgo y que no se vaya a lastimar un chico. Claro. Sí, en el caso de fútbol también reportado por el médico que nos está apoyando, el doctor Jorge Galindo, o por los mismos muchachos, ninguna lesión. O sea, que nos hayan indicado, tuve algún problema o todo, no. Hasta el momento no, por suerte. Sí, claro. Digo, en estos consultorios ya se trabajó esta parte de la prevención de lesiones, ¿no? Es importante llevar el hilo. Les recomendamos que sigan esta iniciativa de la dirección, que les ayudará muchísimo, ¿no? Bueno. Ok. Alguien nos pregunta. ¿Cómo motivar a nuestros entrenados en esta cuarentena? De Chava Galicia García. Pues creo que esa parte no cambia, ¿no? O sea, ¿cómo motivarlos? Igual que los motivábamos antes, el poder, sí, no hay, estamos muy acostumbrados tal vez al contacto físico, ¿no? Y una palmadita dice mucho y a veces dice más que muchas palabras, ¿no? Pero el poderlos ver en este tipo de plataformas, ahora ya es mucho más sencillo hacer una videollamada, ya hay muchas plataformas para que puedas hacer con 2, con 4, con 30, con 40. Entonces, ¿cómo motivarlos? Es dejándoles claro lo que tienen que hacer, las metas, los eventos a los que tenemos, que si es cierto que no tenemos la certeza de cuándo serán. Sabemos que ese tipo de cosas, que el deporte no va a desaparecer, que vamos a seguir compitiendo, y ahí es en donde tienen que encontrar la motivación, el saber que vamos a regresar, con circunstancias diferentes, pero vamos a regresar. Claro. Creo que nos vamos acercando al cierre. No sé, ¿gustan compartir algo? Espérenme. Dice, voy a dar salida a estas dos preguntitas y yo creo que ya nos vamos preparando para el cierre. Dice Clala Ayala, dice, ¿hay algunos ejercicios que recomienden para no perder nuestra condición física durante la cuarentena? Pues mira, se comentaba ya, ¿no? En la parte de prevención de lesiones y la misma dirección está dando una gama de posibilidades, ¿no? Entonces, pues los ejercicios de fuerza como cualidad biomotora importante a mantener, que pueden ser con el propio peso, de ahí hay muchas rutinas. Se invito a que vean lo que está desarrollando la dirección con todos las diferentes actividades que lo que buscan es mantenerse activos. Entonces, y de ahí poder elegir esa gama. ¿En qué tiene que pensar para poder elegir estos ejercicios de todo lo que hay? Pues tiene que ver en el espacio que tenga para poderlo hacer, que se adapte a ese espacio. Que encuentre al poder ver el video, la actividad que se adapte a su condición actual. O sea, no nos dice si es para un atleta, si es para un adulto mayor, si es para un niño, pero
Es importante que tome en cuenta estos puntos, ¿no? Que el espacio para hacerlo, el nivel en el que se encuentra para poder realizar el ejercicio que le estén, que se está observando en el video. Mantener cuidados ya que siempre estamos pidiéndoles que tengan agua, que tengan una toalla para poderse secar el sudor, que sigan las indicaciones en cuanto a un buen calentamiento, hacer los ejercicios que conozca con las indicaciones que se están dando y terminar con la vuelta a la calma. O sea, siguiendo estas medidas, cualquier ejercicio que puede observar en este momento es recomendable. Pero se comentaba ya en alguna otra intervención de estas pláticas, es importante buscar mantener tres de las cualidades biomotoras: la fuerza, la flexoelasticidad y la resistencia. Y la resistencia tendrá que ser con, les decía, saltando la cuerda o con algunos movimientos de trote en tu lugar, de desplazarte en pocos espacios, pero que puedas estimular estas tres cualidades biomotoras va a ser importante para mantener, pues en este caso, mantenerte activo y mantener un buen nivel de salud. Claro. Y sobre todo, digo, los chicos que ya llevan trabajando, que en cuanto escuchan estas palabras entienden de qué se trata, se pongan en contacto y que sigan las indicaciones de sus entrenadores, ¿no? Del especialista. Y si estás animándote a empezar a hacer este tipo de trabajo, pues como bien dice René, ahí hay muchas clases que están arrancando en cuanto a baile, en cuanto a empezar a moverte, cosas que no requieres más que mucho ánimo para poderlas hacer, pues creo que por ahí puede ser un buen inicio, ¿no? El que empieces a trabajar esta parte, todas estas rutinas, la página de la dirección está haciendo un muy buen trabajo en esta parte, el poder que ustedes sigan estas clases, se quedan en línea, no necesitas hacerlas en vivo, las puedes, se quedan ahí para que las revises, entonces las puedes hacer en el momento que más te acomode y eso va a ayudar a que no te lesiones, a que no hagas cosas de más. Así es. Bueno, agradecemos, nos han llegado muchísimos saludos para cada uno de los que estamos aquí presentes, y agradecen. Gracias. Nos comentan, bueno, esta ya la respondió mi estimadísimo René con esta parte de ejercicios que se puedan hacer en vez de salir a correr, ¿no? Ya lo comentamos, ¿no? Hay muchos comentarios respecto a que definitivamente hay disciplinas, lo comentamos como a la mitad de la charla, que están teniendo una interacción, ¿no? Es muy difícil que puedan hacer una preparación muy específica, ¿no? Pues imaginemos natación, clavados, remo, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que comentaba René al respecto de que existe la manera de trabajar una preparación que no sea exactamente la técnica, pero sí tener un fondo, ¿no? ¿Cómo lo pondrías? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Pues bueno, o sea, sigo pensando, veo la pregunta de la duda de gimnasia, ¿no? Que los elementos, quererlos trabajar en casa es muy complicado, las evoluciones, ¿no? Igual que como podría pasar con clavados, sería hasta peligroso. Si no se dominan por el espacio que se requiere. Pero, pues, o sea, volvería a este punto. Recuerdo que en gimnasia, pues, hay movimientos previos a las evoluciones más complejas. Entonces, tal vez la rutina de seguir ensayando esos movimientos, esas ejecuciones que te van encadenando para hacer una evolución mucho más compleja, pues, se podrían hacer en este momento. Y, claro. Y como lo mencioné en la pregunta, de hecho, están trabajando la parte condicional y la parte de flexoelasticidad, que es vital en ese deporte como la gimnasia, es una buena herramienta. La incertidumbre, pues, del regreso y de todo lo que está pasando, pues la verdad la tenemos todos, ¿no? Esta es una situación que se está viviendo, pienso, en todas las universidades, en todos los deportes, tanto profesionales como universitarios. Entonces, es como dice Daniel, me gustó mucho la frase que dijo Daniel, y es, veámoslo como un encuentro más, ¿no? O sea, como un partido más, como una presentación más, ¿no? Como un clavado más, como una competencia más. O sea, lo que estamos viviendo ahora
es una prueba más que nos reta hacia el rasgo que tenemos como entrenadores y como deportistas, ¿no? Que tenemos que salir adelante, tenemos que superarlo y adaptarnos rápido a las circunstancias que se están presentando y a las que van a venir. Porque no podemos hacer nada más. Hay cosas que se nos escapan de las manos, ¿no? Y lo que podemos hacer es, me parece, lo que estamos haciendo la mayoría de los entrenadores, mantener activos a nuestros jugadores, en el caso de los deportes de conjunto, mantenernos juntos, que se siga garantizando esa cohesión, que sepan que todavía estamos todos, que no se pierda el sentido de pertenencia al equipo, y en el caso de los deportes individuales, pues mantener el nivel técnico hasta donde se pueda, según la disciplina deportiva, pero sí importante mantener la parte de la preparación condicional, porque es la que más podemos darle, darle trabajo en este momento. Claro, y yo, también, nada más ya para cerrar, porque se nos está yendo el tiempo. Perdón, Daniel, me ayudas a cerrar también, por favor. Sí, pues es nada más en insistir, en que no se desesperen, en que no vean todo lo que probablemente pueden pensar que están perdiendo, para nada. O sea, al contrario, tienen que ver todo lo que pueden ganar, tienen que sacarle jugo a esta situación, tienen que ver todo lo que sí pueden hacer, enfocarse en esa parte, en todo lo que deben de sumar, ¿no? Esas cosas que a lo mejor nos costaba trabajo en la alimentación, porque no teníamos la oportunidad de llevarnos la comida de casa. Ahora estamos en casa y ahora podemos crear una cultura, podemos aventarnos más de un mes haciendo y acostumbrándonos a darnos cuenta que podemos cocinar, que podemos hacer cosas, que podemos planificar el cómo vamos a regresar y poder mantener estas buenas costumbres que podemos adquirir en este momento, que es el poderte llevar tus alimentos, el poder darte cuenta que no es tan complicado y los beneficios que te van a traer el poder trabajar contigo, trabajar con tu mente durante esta etapa para poder sumarle a tu equipo, para poderle sumar a tu grupo cosas que antes no tenías, cosas que antes no habías explotado, cosas que antes no te habías dado cuenta que tenías allá adentro. Y esta situación te tiene que ayudar a eso, tiene que ayudarte a darte cuenta lo mucho que hay dentro para poderle compartir a tu equipo, para poderle compartir a tus compañeros, porque no podemos quedarnos con el tema, es que estoy perdiendo, es que me falta, es que ya me... No. Esa parte la están viviendo todos y todos están en la misma situación. Todos van a regresar todos tienen ese mismo pendiente. ¿Qué no tienen? Esa disciplina, el poderte acostumbrar a hacer cosas que tú puedes sumar a lo que ya hacías. Y si ya tenías resultados, el sumar todo este tipo de cosas te va a ayudar muchísimo a decir, esta pandemia me ayudó en lugar de perjudicar. Totalmente de acuerdo. El enfoque es crucial, ¿no? René, ¿quieres sumar algo más hacia el cierre? Pues nada, apoyar lo que comenta Daniel. Tenemos que tener paciencia, seguirnos activando. Esto se va a acabar. Prepararnos para la nueva normalidad, como le están llamando, que va a existir en el país, no solo en la universidad. Y con base en eso, pues tratar de seguir haciendo como siempre lo mejor posible para que nuestros atletas, nuestros estudiantes atletas, sigan con su desarrollo, ¿no? A final de cuentas, yo tengo muy claro que la finalidad del deporte dentro de la universidad es ayudar en el desarrollo integral de nuestros estudiantes, que les siga dando herramientas que solamente el deporte te da, que no te lo da otra disciplina. Y entonces, pues en eso seguiremos trabajando para ayudar a seguir formando a estos muchachos, ¿no? Colaborar con su formación. Pues excelente, muchísimas gracias. Felicidades, me dio mucho gusto compartir esta mesa con ustedes. Nos vamos a retirar, es un placer, muchas gracias por sus comentarios, sus dudas, esperamos haber ayudado en lo más que se pueda. Los invitamos a que vean la activación de hoy al mediodía, a las 12, aquí en el FDU, con yoga, hoy toca la clase de yoga. Y a las 5 de la tarde, 17 horas, tenemos la activación para niños, que es a cargo de FLAG. Entonces, pues, bueno, sigamos con esta dinámica, ayudemos al entorno, ayudemos a nuestros deportistas, invitemos a la familia, invitemos a nuestros conocidos. Tuvimos la visión, estuvieron aquí presentes de manera virtual universidades del resto del país. Agradecemos muchísimo la atención.
compañeros de todos, un saludo para compañeros de la escuela de cada uno de ustedes, de uno personal, la maestría, etc., ¿no? Queremos agradecer mucho la atención y sobre todo a la dirección por generar este tipo de dinámicas que ayudan no solamente a nuestra población, sino en general a los que lo pueden ver, ¿no? Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Y a nombre de la Dirección General de Deporte Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues agradecemos muchísimo la atención que se dieron a prestarnos y acompañarnos en estos minutos, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias. Y si me permites nada más, como bien dices, el que sigan las redes sociales, la página de la dirección, pero de manera particular también pueden, si están interesados, nosotros tenemos, la escuela sigue al pendiente de los chicos y si gustan ponerse en contacto, que nos sigan a través de las redes sociales y se pongan en contacto para poder seguir fomentando esta parte. Agradecer a la dirección por la oportunidad que nos da de poder platicar con tanta gente, mandar un saludo, ya tendremos tiempo de revisar los comentarios, pero agradecer a la dirección y a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, Luis. Igualmente, Luis, Daniel, pues gracias por la participación, gracias a todos los que nos escribieron, los que nos estuvieron viendo y pues quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Insisto, pues les daremos seguimiento ahí a los comentarios, se quedan los comentarios, nosotros podremos revisar más a futuro y contestar de manera personalizada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues un placer, de verdad, estar con todos ustedes, con estos grandes expertos. Muchas gracias a todos. No sé si haya algo más, estimadísimo. Mandar abrazos virtuales a todos. Pronto nos veremos, nos queremos ver sanos, nos queremos ver bien. Así que a cuidarse y a mantenerse bien, que como decía René, nos queremos ver, los queremos ver sanos, los queremos ver a todos tal cual nos fuimos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a todos.